Muy buenas a todos, aquí Mugul en otro vídeo de World of Warcraft. Estamos hoy en otro vídeo de mascotas, ¿vale? Mascotas de duelo. Como podéis ver, estamos en lo que, bueno, podéis ver, en lo que parece como un campo de fútbol, un campo de ajedrez, ¿verdad? Se ve, sí, se ve bien. Estamos en Laderas de Trabalomas. Estamos en esta zona de aquí, en la granja de Bracey. Y lo que os quería enseñar con esto y lo que os voy a enseñar hoy es a conseguir una mascota que no todo el mundo conoce. ¿Qué es esta mascotita de aquí? Vamos a sacarla para que la veáis. Pipa, piri, pupa, pipi, pupa. Aquí está la mascota. ¿Veis? Girasol Cantarín. Esta mascota, os voy a enseñar mascotas. Girasol Cantarín, yo no la tengo subida del todo, ¿vale? Es una mascota elemental que, aparte de ser curiosa porque va todo el tiempo cantando y jugando y eso, ¿veis? Es un poco psicótica, o sea, hay gente que no le gusta por el tema del ruidito que hace y eso. Es una mascota gratuita, una mascota que va muy bien en peleas y se consigue jugando con Blizzard, por decirlo así, ¿vale? Al famoso de juego de zombies versus plantas. Vamos a retirar la mascota. Y os voy a enseñar cómo se hace. Bueno, estamos en las coordenadas. Laderas de Trabalomas, gente. Coordenadas 34, 12, 48, 94, ¿vale? Justo encima de la torre guardalodo. Es una zona de la horda, ¿vale? Bueno, de la horda, entre comillas, ¿vale? Porque Arati también es zona de alianza. Pero bueno. Si estáis en un servidor PvP, pues tened cuidado porque os pueden molestar y no dejaros hacer la misión, ¿vale? Porque es una cadena de misiones, creo que eran cuatro misiones o cinco. No me voy a enrollar, ¿vale? Ladera de Trabalomas, justo en la granja de Bracey. Aunque sea un goblin en el Bracey, si aunque seáis alianzas, venís aquí, podréis hacer la misión. Y está justo al lado de. ¿Veis eso de ahí? Eso de ahí delante es el antiguo Dalaran. ¿Nunca os han troleado un mago gracioso con el portal del antiguo Dalaran? Pues es ahí donde aparecéis. Es el cráter de Dalaran. Aquí estaba el antiguo Dalaran. Antes que la magia arcana lo teletransportase a Raganorte, etcétera, etcétera. Ahí es donde caéis cual perrillas cuando os invocan o sea, cuando se abren el portal a Dalaran antiguo, ¿vale? O sea, si alguien puede volar, como por ejemplo un druida, o un monje, o un paladín que puede tirarse pompa y no hacerse daño, pues coge portada de Dalaran antiguo, si es alianza, y directamente cae aquí. Y ya no tiene que estarse mareando la perdiz para poder venir. Venga, yo os voy a enseñar cómo se consigue, os voy a enseñar las fases. Es un zombie versus planta muy divertido y muy sencillito, ¿vale? Venga, empezamos por la fase 1. Cogemos la misión. Sobrevive a una gigantesca oleada de zombies. Venga. Cogemos la misión. Aquí tenemos plantar escupideras. Tenemos que ir cogiendo estas bolitas para que se nos vaya rellenando la barrita, ¿vale? Ahí todavía no podemos. Falta energía solar. Necesitas 20 de energía solar. Tenemos ya 15. Y uno más 20. Cogemos. Ya plantamos aquí. Aparece el primer zombie, nivel 20. En el primer nivel, o sea, la primera misión, nos ha marcado dónde teníamos que poner la escupidera, ¿vale? Para que fuese mucho más sencillo. ¿Veis? Os pone buen trabajo. ¿Vale? Sigue situando escupidoras en el carril central para detener a los zombies. Pues ahora seguimos colocando. Ya tenemos 15 y una más 20. Ponemos la tercera escupidera. Nos avisa, pero nosotros no tenemos problema porque estamos haciendo lo de la mano. Ahí está. 15 y uno más. Por eso darle a las 3 de 4. Aquí está la otra. Escupidera puesta. Ya los mantenemos a raya. 10 de poder solar. Poder solar es lo que nos permite construir, ¿vale? De momento nos cae solamente del cielo. Luego ya os enseñaré cómo generarlo. Vale, perfecto. Ahora hemos desbloqueado el girasol. Entregamos la misión. ¿Y qué quieres?
Ahora nos pone, sobrevive una gigantesca oleada de zombies, ¿vale? ¿Sabes cómo utilizar las escupideras? ¿Pero acaso sabes si utilizas un girasol puedes hacer que las cosas crezcan más rápido? Es cierto. Así que vamos a enseñaros cómo va. Hemos cogido la misión. Y ahora tenemos que plantar un girasol cantarín que nos pide 10 de energía solar. O sea, en cuanto cojamos dos... Una... Vámonos, antes de que empiecen los zombies. Dos, girasol puesto. Ahora el girasol también nos genera más poder solar. Y nos hace falta antes de que los zombies empiecen a venir. Recogemos uno. Cogemos dos. Plantamos otro zombie. Antes de que vengan. Uno. Dos. Vale, ya está ahí. Son 10. Vámonos, generadme. Generadme más. 15. Ahí están estos dos. Vale. Ponemos una escupidera aquí. Que vaya trabajando. Ponemos otro girasol. Ya tendríamos los tres girasoles que nos pedía la misión, ¿vale? Entonces ahora nos generará mucho más rápido. Nos generará, pues, fijaros lo rápido que nos va a generar. Ya tenemos, ahora vamos a tener para otra escupidera. Ahí está. ¡Ah! Tendría que haberla puesto arriba. Bueno, no hay problema, se pone ahora. Aquí en el centro ya tenemos dos. 10. Ahora me generará otros 10. Ya serán los 20 que hacen falta para poner otro justo aquí. Venga. Vamos manteniéndolo. Aquí está el rayo solar. Al principio es muy sencillito, ¿eh? Luego ya es cuando se complica la cosa. Ya lo veréis. Vale. Ahora nos pide ya que lo pongamos abajo. Perfecto. Ahí está. Ya tenemos 4 girasoles. Estamos poniendo más para generar mucho más rápido, ¿vale? Cuanto más rápido nos generemos los zombies, antes pasaremos a la siguiente fase y empezará la misión. Cogemos todo el poder solar. Plantamos otra planta más aquí. Vale, ahora necesitamos poner otra en este lado aquí arriba. Aquí viene uno de los pesaditos. Esperemos poderla poner a tiempo. Vale. Justo. Vale, planta frisia. Vale, esto ralentiza los necrófagos. Vamos a empezar a ponerlo. Creo que podríamos ponerla aquí. No, esto no. Vamos a poner otro girasol aquí. Ya tendríamos todos los girasoles. Otra planta frisia aquí. Y en cuanto podamos, veis que está generando súper rápido ahora el poder solar, es una gozada. Ponemos otra planta frisia aquí. Y en teoría ya con lo que tenemos ahora... Vale, gigantesca ola de zombies. Vamos a ver dónde empiezan a salir más. Vale, ponemos otra planta aquí, ya por ponerla, ¿vale? En teoría no nos hace falta. Y lo que hacemos es rizar un poco más el rizo si cabe, porque ahora ya estamos pegando unos pepinazos mucho más gordos. Y como podemos gastar todo el poder solar que queramos, vale. Otra más aquí. Veis que ahora el poder solar no tenemos problema con él, nos va sobrando todo el tiempo. Súper cómodo. Incluso podríamos arriesgarnos un poquito más. Y poner más adelante. Venga, vamos a fijarnos. Es la última oleada ya. Ya con eso completamos. Recuerda desbloqueada. Vale. Venga. Creo que esto solo era el principio, colega. Vienen más. Vale. Ahora tenemos desbloqueada la roca nuez. Escucha, pollo gel, todo un botánico, escucha, tengo una nueva semilla para que la pruebes, la roca nuez. Utilízala para bloquear el paso a los no muertos, colócala y se pararán en seco. Los no muertos son unos estúpidos. Vale, esta piedra se puede utilizar tanto delante para cortar el paso o justo detrás, que ellos se dan la vuelta y atacan a la que está justo detrás, ¿vale?
Entonces vamos a intentar hacerlo, a ver si nos sale bien. Venga, vamos a continuar con la racha. Vámonos. Está pidiéndome que plante ahí la roca nuez. Pero primeramente necesitamos generar girasoles. Si no me he equivocado, ¿vale? Hace mucho que hice yo esta visión. O sea, la estoy haciendo desde... O sea, he venido virgen ahora otra vez a hacerla desde que la hice hace años. ¿Vale? Espero no equivocarme y no cagarla. Son 15 de energía. Ponemos más girasoles. Todos los girasoles que pongamos buenos son. Vale, está apareciendo el primer zombie, señores. Vámonos, vámonos. Poder, 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 poder. Uno más. Está pidiéndome que la ponga ahí. La ponemos. Tardará en romperla, imagino. Nos dará tiempo para plantar la plantita que necesitamos. Uno más. 20, justo. ¿Vale? Puesto. No siempre acierta la roca nuez. A veces falla. ¿Por qué no pega? ¿Por qué no le pegas? ¿Por qué no le pega a mi zombie? ¿Es a mi planta? No me lo puedo creer. Cuando acabe con esa, que coja la de atrás. Y entonces lo freiré. En teoría tendría que ir así, ¿vale? Si no, nos hemos equivocado. Pues sí, nos hemos equivocado. Justo ha hecho lo que le ha dado la gana. Perfecto. Antes la roca nuez la pillaban ellos. No sé qué coño le ha pasado al zombie este. Está vacilándome. Vale. Pues nada, ahora ya... A liarla. Ahora sí dispara, ¿no? Hay dos roca nuez. Vamos a empezar a generar girasoles, que necesitamos girasoles por un tubo. Vale. Necesitamos poner más plantas aquí arriba ahora. Vamos a poner... Corre, Iván. Ponemos uno aquí. Que nos da tiempo hasta que llegue ese... Este de aquí abajo va a llegar antes. Lo ponemos. Rápido, 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 rápido. Generadme plantitas que las necesito. Vamos, que tendríais que generar más rápido. Esto no, no es normal, ¿eh? Venga, que los he visto más rápidos. Vamos, 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 vamos. Generando que es gerundio, vámonos. Vale, ahora sí están teniendo bastantes plantas. Necesito más. Nos hemos liado un poco, esperemos poderlo hacer bien. Siempre tenemos que, en cuanto podamos, sacar siempre una cola buena para poder poner el máximo de plantitas posibles, de las que disparan sobre todo. No estamos poniendo ralentizadoras, pero porque de momento no están haciendo falta. Aunque ahora me... ahí sí me va a hacer falta. Esta planta se ha bugueado y se ha quedado mirando para atrás. Esta pana perdida.
Vale, ponemos otro. Dos, tres. Vale, ahora simplemente hay que volver a poner piedras donde no haya piedras. Para asegurar un poco la tranquilidad del camino. Vale, gigantesca oleada de zombies, gente. No hemos puesto ralentizadoras ahora. Tendríamos que haberlas puesto. La vamos a poner. 1, 2 y 3. Vamos haciendo todo un poco. Ahora ponemos esto. Generamos más. Venga. Necesitamos más piedras. O más plantas que escupan. Vale, ahí, que es donde han salido más. Estamos manteniéndolos a raya. Vale, perfecto. No, todavía faltan más. Ahora nos deja la planta asfixiadora. Vamos cogiendo los solecitos estos. ¿Cuánto costaba la planta? 30. Esto se puede plantar aquí mismo. Creo que se podía plantar mismo y cogía. Sí, aquí les pegaba. Perfecto. Vamos liándola más. Aquí otra piedra. Vale, hay que poner la planta asfixiadora en cuanto podamos. Generamos, generamos soles, generamos más soles. Otra planta asfixiadora la vamos a poner, por ejemplo, aquí, ¿vale? Vale, ahora se entretienen con la de los laterales. Ahora lo están haciendo bien, ¿veis que se está entreteniendo con esta planta? Antes no pasó eso. Ahora hay que poner otra asfixiadora para que no pase más esto. 2, 1. Asfixiador al canto. Vale. Vamos generando más soles. Las plantas asfixiadoras duran un poquito, pero no son para siempre. Vale. Vamos poniendo más piedras. La planta asfixiadora está muriendo como. ¡Buf! Venga, vámonos. Otros tres solares y ponemos otra planta asfixiadora. La vamos a poner aquí. Ahí está. Esta está a punto de terminar esto con esta piedra. Necesitamos otra piedra. Nos la dan dentro de cinco más. Vale. Otra piedra, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Ahí vamos a poner más disparadores porque las plantas asfixiadoras la tienen un poco, pero tampoco es para siempre. Gigantesca oleada de zombies. Uf. Se comen las piedras, pero vamos, pero fijo. Otra planta aquí. Esa razón se va. Si se cargan toda una línea de plantas y llegan hasta el final, hemos perdido, señores. El fertilizatrón se va a tomar por saco y hemos perdido. Uf, menos mal. Vámonos, venga, campeones. Dale caña. Plantitas. Otro más. Uf, este escupidera se ha quedado a nada de morir, ¿veis? Bombas de calabaza desbloqueadas, vale. Si no me equivoco, me faltan dos rondas. Una contra una oleada muy grande de zombies y luego una que sale también un profesor. Ya lo veréis. De momento esta también estaría. Creo que hemos hecho enfadar a la guaselera. Ahora nos están enviando a los más fuertes. No hay tiempo que perder. Amigo, vamos.
Completamos la misión. Y la última, creo que es. O la penúltima. No, es la penúltima. Sobrevive a dos gigantescas oleadas de zombies. No es una calabaza cualquiera, amigo. Verás, cuando plantas una de estas, espera hasta que se acerque un zombie y entonces catapum. Tripas de zombie por todas partes. Vamos allá. Vale. En teoría, esta es la de las calabazas. Habrá que aprender a usarlas. Vale. Debilitar a los mazuros. Aquí es cuando ya vamos a tener que hacer las tres líneas. O sea, dos líneas de soles, ¿vale? Para poder aguantar. Ahora lo veréis. Vamos poniendo un girasol. Hay que aguantar y sacar el máximo partido de girasoles mientras podamos. ¿Vale? Más girasoles. No. Vamos a ir aguantándolos un poco, ¿no? Retenerlos para ver dónde vienen los grupos de zombies. Vamos poniendo esto así. La piedra se las acabarán cargando, por supuesto. 5, 10. Es que si necesitamos más girasoles que generen. Tenemos dos zombies ahí. 5 en 4, 3, 2, 1. Si no me generan rápido para poder poner otra piedra, podemos tener un serio problema. Piedra puesta, perfecto. Ahora aguantamos otra piedecita. Y hay que seguir haciendo girasoles, gente. Hay que seguir poniendo girasoles, aunque parezca una locura. Todos los que podamos. Y he puesto esto aquí porque estas dos plantas, estas dos partes van a ser de girasoles todas. Vale, uno más y ponemos ya una planta que dispare allí. Venga, la ponemos. Disparador ahí, perfecto. Hay que hacerlo ordenadito porque si no la podemos liar. Vale. Se han quedado a medias. Necesito otra vez otro de estos. Volver a poner otra planta aquí. Otra piedra. Se pelean con ella. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale. Aquí empieza ya el problema. Aquí tenemos ya un zombie más agresivo. Este de los medianos, por decirlo así. Hay que aguantarlo. En cuanto podamos, más. Ahí. Aquí necesitaremos poner ahora otro disparador. Este zombie es de los pequeños, en teoría. Nos saltamos los. No podemos dejarlo nada solar, ¿eh? Hay que cogerlo siempre todos. Vale, aquí tenemos otro problema. Necesitamos ya, sí o sí, otra piedra. Vale. En el momento que ya tengamos suficientes girasoles de estos. Lo genera todo, solo. O sea, ya podremos ir sin problemas ya haciendo burradas. Porque veréis que lo generamos todo. Solos ya. Vale, hay otro ahí. Vamos a coger. Ya tenemos casi todo lo que queríamos tener de solar. Vale. Cogemos, ponemos otro aquí. Nos falta un girasol, gente. Y ya después de ese girasol. Ya nos olvidamos de todo lo demás. Vale, aquí ponemos esto, porque va a salir otro de los ladecitos. Vale. Justo, girasoles ya no hace falta más, ¿vale? Ahora nos centramos en poner plantas que hagan daño al enemigo. Aquí tenemos problemas, pues aquí vamos a poner ya otra. Aquí está, esto es lo que yo quería. Vamos poniendo una raíz por aquí. Ahí está, que le pegue leñazos la raíz también. ¿Veis? Ahora ya empezamos a construir y no tenemos problema. ¿Por qué? Porque tenemos 10 girasoles dándonos todo el tiempo ayuda, por decirlo así, ¿vale? Se acerca una gigantesca ola de zombies. Venga, pues lo ponemos. Necesitamos poner piedrecitas, pues ponemos una piedrecita.
¿Que necesitamos poner otra vida a raíz de esa? Pues la ponemos aquí. La vamos a necesitar, sí señor. Venga. Vamos poniendo más plantas que disparen. En teoría tenemos que aguantar, gente. Ahora en cuanto podamos vamos a poner una calabaza para reventarles completamente. Y que no nos fastidien más. Ahí está. Todos muertos. Venga. Otra piedra aquí. Vámonos. Más plantas para disparar aquí. Perfecto. Necesitamos frenar a estos zombies grandes. Se me ha ido la línea de arriba. No sé si lo podremos controlar. Lo intentaremos controlar. No, se me ha ido mucho. Se me ha ido la pinza. Vamos, es así. Pero no tal como yo lo he puesto. O sea, se me ha ido un montón. 20, venga, 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 30, 35, 40, planta zombie. Toma, a tomar por saco. Vámonos. Nos dejan un pequeño respiro. Yo pensaba que estábamos ya finiquitados. Ponemos esto ahí otra vez. Empezamos a volver a poner plantas por todos lados. A recuperar un poco lo que hemos perdido. Vámonos. Otra raíz de estas. 20. Hacemos otra piedra. Y necesitamos sobre todo también más plantas disparadoras. Pero vamos a hacer una cosa, vamos a guardar para poder tirar otra calabaza que nos va a hacer falta ya, en breve. Puesta la calabaza, a tomar por saco los zombies. Muy bien. Así se hace, hay que aguantarles lo máximo que podamos. Otra piedra aquí. Venga, otra planta disparadora aquí. Es un poco estresante, pero se consigue, ¿eh? Otra piedra raíz ahí. Que las aguante un poco. Necesitamos poner otro disparador aquí, justo arriba. Lo vamos a poner ahora en cuanto nos permita. Puesto. Hay que volver a guardar. A ver. Otra planta está aquí. Estamos a punto de terminar esta oleada. Se acerca una gigantesca oleada de zombies, ¿vale? Vamos a aguantarles como podamos, ¿vale? Con una vida raíz. Uf, un zombie de los gordos, 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 gordos del todo. Venga, necesito generar más. La abominación hay que cargársela ya. Sí o sí. Uf, venga. Quizá me he precipitado con la abominación y tendría que haber guardado para otros. Pero bueno, ahí está. Vámonos. Ponemos. 30, otra vida raíz aquí. Vamos, vamos, que estamos aguantando muy bien. 1, 2, 3 y 4 más. 25. 30, 35. Vamos a hacer una cosa. Para aguantar el bursaco. Aquí ponemos esto, ¿vale? No puede ser, no puede ser. Yo he puesto esta planta ahí que fastidia. Ahí está. Oleada completada, ¿vale? Por el amor del capital, cuidado. Vale. Última misión, en la que nos dará las pipas del girasol de Bracy, que es el girasol cantarín, ¿vale? Aparte nos da objetos de... pues para el nivel que en teoría era esta misión. Espero hacerla la primera como todo lo otro. Le voy a dar ya, voy a ir hablando. Y aquí el problema es el capitán, ¿vale? Aquí el problema es él. O sea, en cuanto podamos, hay que generar girasoles, pero ya. Venga.
Pero súper rápido además, ¿eh? Uno. Dos. Venga. Genéralo súper rápido porque ahora sí que viene muy bestia. O sea, ahora es todo muy grande. Un tío también gigante que aparece, ya lo veréis. Venga. 15. En uno más. En uno más pongo el primer disparador. Vámonos. Aquí está. Empezamos a tener complicaciones. Girasol. Esto costaba 15. Nos haría falta ponerlo. O gastarlo mejor en un disparador. ¿No? Ahora hay que volver a hacer dos girasol. Ahí está. Planta, girasol. Dos girasoles, una planta. Dos girasoles, una planta. Y así vamos a ir aguantando las primeras, que son las más sencillitas, ¿vale? Vale, otra planta. Y ahora ya otro girasol. Ya tenemos la primera línea de cinco girasoles. Ahora este es uno de los tochos. Necesitamos rápidamente dos bolitas más. Una. Rápido y dos. Ponemos una piedra ya. Ahí, que se entretenga con ella. Porque tenemos que generar rápidamente disparadores. ¿Vale? 15 y 1, 20. Ya tenemos un disparador aquí. Y ya que hemos visto que por aquí va a salir más fuerte la línea, hay que empezar a hacerlo bien por aquí, ¿vale? Sacar más disparadores. Venga, vámonos. Ponemos otra piedra aquí, no queremos arriesgarnos de momento, que consuman piedras, mientras que vamos generando más disparadores. Aquí están, perfecto. Otro girasol. Vale, aparecen por ahí, perfecto. Esto va a venir muy bien. Vamos a empezar a poner aquí, bien. Otra línea aquí. Dentro de nada nos pedirá una línea abierta arriba, tendremos que poder hacerla sí o sí. Vas tú muy decidido, relájate un poquito. ¿Vale? Cogemos aquí otro. Ya hemos abierto otra línea. Ya tenemos 8 girasoles, ya nos faltan poquitos. Y luego ya es todo el tiempo yendo a piñón, vamos, a piñón fijo en el aspecto de que hay que aguantar como sea las oleadas. ¿Vale? Ponemos eso ahí para más que nada estar un poquito tranquilos. ¿Vale? Uno y dos. Tres. Vale, ya empezamos a tener bien el tema de los disparadores. Mata aceleradora, va a salir antes de que te hayas superado, ¿vale? Hay que hacerlo. Entonces, hay que crear la calabaza bomba, ¿vale? Nosotros seguimos con nuestra línea, ¿vale? Ponemos otra piedra ahí. Seguimos disparando, creando cositas. ¿Vale? Nos ofusca algunos girasoles, como podéis ver. Nos ha tapado algunas cosas, nos las ha inutilizado para fastidiarnos, ¿vale? Pero mientras que sigamos pudiendo mantener las líneas, le vamos a hacer mucho daño. Ya veis que la producción ahora es impresionante. Ahora mantenemos ya a raya nuestro bicharraco. Ya vale tu pedacito de juguete que disparen a esto, a ver qué pasa. Bueno, tenemos ya preparado aquí para. ¡Oh! Se los ha cargado. Sea, también se cargan los girasoles. No hay objetivo. Se nos ha cargado un girasol más. Vale. Creo que ya está todo puesto otra vez. Ahora hay que volver a marcar la tercera línea. Hay que aguantarlo, ¿vale? Como sea.
Ahí hemos quitado una cosa que nos estaba... ¿Vale? ¿Vale? Y coger todo lo máximo que podamos fuera. Lo ponemos aquí. Necesitamos otra línea de plantas que disparen. Una tercera línea que vamos a empezar a crear desde aquí arriba ya del todo. Uno, dos. Ahora tenemos, cogemos esto, el fertilizante. Ahí. Uno, dos. Más plantitas que disparen, aquí están. Y casi, casi que tenemos ya toda la línea completa de lo que tenemos que tener construido, ¿vale? Diez. Vale, ahora va a volver a limpiarme un montón de fastidiosas cosas ahí. Va a hacerlo, vale. Pongo esto para que explote. ¡No! ¡No! Lo he hecho mal, me he gastado 40 en nada. Me he gastado 40 para nada. Bueno, no pasa nada. Pongo esto aquí, pum. ¿No hay objetivo? ¿Cómo va a ser eso? Ponlo aquí, ahí. Aquí no podemos poner nada ahora. Planta aquí. Le seguimos pegando todo lo que podamos. En cuanto pueda ponerle, voy a ponerle una de estas. No hay objetivo. Vale, pues lo voy a poner aquí. Toma, muy buena. Tómate una calabacita, campeón. Ya está listo de papeles. Le queda un 11%. Nosotros seguimos aguantándole súper bien. Nos faltan incluso líneas aquí detrás y le estamos aguantando estupendamente. Vamos a completarlas un poquito. Bueno, más que nada para que vieseis cómo tenía que quedar esto antes de que muriese él, ¿vale? Teniendo 10 girasoles, ya os aseguro yo de que vais a hacer una línea estupenda de tiro, de todo. Vais a aguantarle muchísimo. Venga, ahora sí vamos a finiquitarlo ya, ¿vale? La vida que le queda, en cuanto consiga yo otra calabaza bomba, 35, 40, la ponemos aquí. Y ya está, se finí. Y listo. He visto que vuelve a estar todo como antes. Aquí no pasa nada. Pinchamos en este hombre. No lo puedo creer que lo hayamos vencido. Pollo Gea, que es el nombre de mi personaje. Ha sido la batalla más dura, pero aún quedan cientos de zombies dementes vagando por Trabalomas. Tendremos que permanecer alerta. Elegimos lo que queramos. A ver, yo por dinero pillaría esto. Y las pipas de girasol de Bryce. Ahora ya lo tenemos como diaria. Siempre que queramos venir a desconectar un poco, pues tendremos el Plantas vs Zombies para usar. Aquí veis, tengo la pipa de girasol de Bracy. No lo voy a aprender porque ya lo he aprendido. Y creo, según he estado mirando, a ver, girasol. El girasol cantarín no puedes eliminarlo una vez que lo tienes. Yo he intentado. A ver, invocar. Yo he intentado quitármelo de aquí, ¿vale? O sea, eliminarlo para ver si podía volverlo a coger, pero no me deja. Y entonces, lo vuelvo a esconder. Entonces significa que si no te deja retirarlo, no aprenda más de uno si no vas a usar más de uno. Porque, fíjate, puedo tener máximo 1000, tengo 700 y pico ahora, y no quiero tenerlas repetidas para luego poder ir consiguiendo más. Aquí tenéis todas las plantas. Espero que os haya gustado, espero no haya sido muy largo. Os dejo ya con esto, aquí acaba la guía del girasol cantalín. Ya sabéis dónde estamos en la edad de Trabalomas, encima de la torre guardalodo, coordenadas 33, 57, 49, 06, ¿vale? Un like si os ha gustado, suscribiros para estar al día de los vídeos en mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta luego. ¡Adiós! Seven.
sonríe.